Estamos en un lugar maravilloso, lleno de playas preciosas y conocida como la Venecia de América. Caracterizada también por la cantidad de turistas que año tras año llegan a este lugar para disfrutar de la belleza y del contraste entre la naturaleza y las mansiones lujosas. Es una ciudad que todos los días saluda el sol. ¡Hello, Sony! En el condado de Broward, estado de Florida, aquí en los Estados Unidos, esto es Fort Lauderdale y desde aquí comienza el trip. Bienvenidos al trip. El programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. Con una población de más de 316 millones de habitantes, ubicada en América del Norte, nos abre sus puertas Estados Unidos, una nación extensa que nos invita a disfrutar de su historia, diversidad geográfica, étnica y multicultural. En nuestro recorrido por Estados Unidos, visitamos el estado de Florida, conocido como el estado soleado, dividido políticamente en 67 condados, convirtiéndose en el tercer estado más poblado del país, con más de 20 millones de habitantes. Al sur de la Florida, encontramos el condado de Broward y en él, la ciudad de Fort Lauderdale, conocida como la Venecia de América, debido a su extenso e intrincado sistema de canales. Esa ciudad se constituye en un popular destino turístico, así como un importante centro de vela, con más de 42.000 barcos, 100 puertos deportivos, restaurantes, discotecas, museos, reservas naturales y centros comerciales, ofreciendo muchas opciones para los turistas que llegan en busca de descanso y confort. Bueno, Karen, y aquí nos vamos a encontrar con Fernando Hart. Él es el vicepresidente de turismo de Fort Lauderdale. Hola, Fer. Hola, Karen, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a Fort Lauderdale. Ay, no, imagínate. Muchísimas gracias. Estamos felices de estar acá. Nos han hablado maravillas de ese lugar que está en estos últimos años muy visitado por turistas. Bueno, y especialmente por el mercado colombiano, que es tan importante para nosotros. Les tengo toda una serie de actividades preparadas que van a conocer la belleza de Fort Lauderdale, que para mucha gente es un destino que no conocen, que es nuevo, y van a ver cosas como la parte acuática de Fort Lauderdale, la Venecia de América, los canales, les vamos a llevar de compras, es la segunda atracción más visitada en el estado de Florida para compras, y el colombiano adora ir de compras, sí, yo sé. Les vamos a llevar a unos restaurantes fabulosos, pero hoy estamos empezando unas casas más prestigiosas de Fort Lauderdale, que es el Bonnet House, unas casas originales, preservadas tal como fue desde el día que fue construido, y van a conocer lo que es la vida de Fort Lauderdale. Pues este va a estar muy interesante para que no se lo pierdan. Vemos que hay muchas actividades para realizar aquí, así que todo lo que nos han hablado también de Fort Lauderdale, estamos por comprobarlo. Gracias a Fernando, y me imagino que nos presentarás muchas personas para conocer. Por supuesto, para que tengan muchos amigos aquí en Fort Lauderdale. Los invitamos a quedarse con nosotros y a vivir este trip por Fort Lauderdale. ¡Vamos! Todos los días el sol nace en el horizonte de la grandiosa Fort Lauderdale y cada día viene con una nueva oportunidad de dejarse ir, contar las olas del mar, escuchar el cantar de las aves, abrazar el calor de los rayos del sol en tu propia piel. Esto es todo lo que significan unas buenas vacaciones. Dejemos que el mar nos libere en la ciudad que enamora desde su primer rayo de luz y que todos los días saluda al sol con su lema, Hello Sunny. Bueno, hoy vamos a empezar el día con un paseo por la Venecia de América, que es el apodo de Fort Lauderdale. Tenemos 480 kilómetros de canales, así que les presento aquí al Capitán Chris. Hi, Chris. Que nos va a dar el tour y explicar un poquito. How are you? Hola, Chris, ¿cómo estás? Nice to meet you. Bien, bien. How are you? Good to see you. Thanks for coming. Bueno, Fer,
Fort Lauderdale es conocida como la Venecia de América. Eso es algo que muy pocas personas saben. Y es por eso que hay un porcentaje bastante grande de esta parte del país que es agua. Y estamos en este momento en una góndola recorriendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, ahora mismo estamos recorriendo los canales dentro de lo que es el downtown de Fort Lauderdale. Aquí es donde vamos a ver las casas de los millonarios, unas mansiones majestuosas. Y lo estamos haciendo a bordo de un barco muy especial. Este barco se llama el Echo, que es parte de Gondolas West. Y ecológicamente es lo mejor para Fort Lauderdale porque es puro eléctrico. Okay. Entonces, como ves, no hay ruido de motor, no está echando humo, no hace nada. Y como somos un destino tan natural, o sea, mucha naturaleza, mucha vida acuática, eso, ecología es algo que nosotros tenemos que proteger para que las generaciones sigan disfrutando de Fort Lauderdale. Eso es lo que está ahorita en el mundo impactando todo, minimizando el daño ecológico, sobre todo exacto. El tema de embarcaciones, todo el tema de combustibles, y es una gran opción, además que es muy lindo, y tienes la opción de estar en esta compañía y entrar por todos los canales y conocer. Nos hablabas de una historia del comienzo de todo esto. Y hace apenas 105 años, por decir, todo esto era puro pantano. Y por eso es que no existía nada acá, porque ¿quién quiere vivir en un pantano y con todos los animales que vivían y es pura agua por todo lado? Y eso es porque toda el agua del país desemboca por la Florida. En los 60, en ciertas áreas, el estado de Florida, para atraer a gente que venga a vivir acá, ofreció cualquiera que se comprometía a construir una casa, les daban el terreno gratis. En esa época la idea era, bueno, vendrán 10, 15, algo para empezar. Pero como era terreno gratis y era después de la guerra, todo el mundo dijo, ah, no, voy a aprovechar. Y entonces Fort Lauderdale empezó a crecer rapidísimo. Y nadie pagó por ese terreno. Hoy en día este terreno vale millones de dólares. Ya se ha comprado y vendido no sé cuántas veces, entonces el precio sigue aumentando, aumentando, aumentando. Otro buen ejemplo ya de muchos años en Fort Lauderdale es la familia Wells, conocido como los dueños del banco Wells Fargo, que ellos son dueños de Las Olas, que es la avenida principal de Fort Lauderdale. Y además de tranquilo, es un destino muy escogido porque es económico, digamos, no es tan costoso venir, disfrutar con los amigos, con la familia. Y bueno, en comparación, digamos, con otras ciudades o con otros estados, yo diría que es un destino muy hermoso, tranquilo, en el cual se puede venir a disfrutar de muchas cosas. Y nosotros nos destacamos más como un destino para la familia. Sí. Aquí hay mucho que hacer si uno viene con niños de cualquier edad, en grupo, eso, porque uno no tiene que esa preocupación de que, por ejemplo, si vas a un sitio que es conocido por los nightclubs, bueno, ¿y qué hago con los niños de noche? ¿Dónde los dejo? ¿Qué hacen? O si no hay actividades, entonces ese es el problema de otros destinos. En cambio, aquí hay algo para todas las generaciones, o multigeneracional, como lo llamamos nosotros. Uno de los planes más deliciosos para hacer aquí es disfrutar del sol y de un buen cóctel en la piscina del hotel con la impresionante vista al mar. Después, caminar por la playa al atardecer. Oh,
Y cuando llega la noche, es hora de salir y redescubrir Fort Lauderdale. Las Olas Boulevard es la calle indicada para conocer la vida nocturna. Primero, una deliciosa cena en un buen restaurante. Aquí la gastronomía no tiene límites. Puedes antojarte de comida de cualquier lado del mundo, que aquí la vas a conseguir. Y luego, un tiempo para tomar cócteles con los amigos. A solo media hora de Fort Lauderdale está el parque de recreaciones Sawgrass, en medio de los majestuosos Everglades de la Florida, un humedal que abarca casi 2.000 kilómetros cuadrados, aunque en realidad es un río de flujo lento, y actualmente es territorio de los indios Seminole, la única tribu que no fue conquistada en los Estados Unidos. Aquí en los Everglades cohabitan libremente la famosa pantera floridiana junto a los lagartos y a los cocodrilos. La mejor forma de recorrerlos es por medio de estos aerodeslizadores, debido a que hay partes de solo medio metro de profundidad y sería imposible hacerlo en algún tipo de lancha. La cantidad y la variedad de aves es asombrosa. Pero la idea de hacer este recorrido es conocer de cerca al famoso lagarto americano. Bueno, ya nos hemos detenido y estamos en medio de los Everglades y rodeados prácticamente, Juan, de caimanes. Sí, un espectáculo. Tenerlos tan cerca y poderlos disfrutar, yo creo que todos los turistas, es una experiencia emocionante. Emocionante y llena de adrenalina porque estamos súper cerquita. Medio metro, he estado aquí pegado y ellos lo van como rodeando a uno muy despacio. Son muchas las personas que llegan hasta acá para disfrutar de ese contacto que tenemos con la naturaleza y cosas que uno muy pocas veces puede disfrutar. No se alcanzan a imaginar la adrenalina que Juan y yo sentimos al ver tan de cerca a estos enormes caimanes y sentirnos prácticamente rodeados por tantos de ellos. Pero luego de un tiempo el chip cambia y vemos la majestuosidad de sus movimientos al desplazarse por el agua. Son aproximadamente 100 millas por 60, la extensión de todo el pantano. Se pueden imaginar la cantidad de cocodrilos o de caimanes, que es la raza que hay aquí. Pero pues hay que tener mucha precaución también, porque pues ellos se mueven despacio, pero atacan rápido. Lo impresionante de su tamaño, el largo de sus colas y la tranquilidad en la que viven. Es una experiencia muy bonita que definitivamente tienen que vivir. Dicen que este recorrido es mejor hacerlo de noche, porque estos animalitos son nocturnos y en medio de la oscuridad se ven miles de lucecitas en el agua, lo que en realidad serían los ojos de los caimanes. Tendremos que regresar a ver si nos arriesgamos a hacer el tour nocturno. Yo pensé que tenías el hombre caimán en Barranquilla, cerquita. Allá bueno, está el hombre caimán, aquí estamos rodeados de caimanes. Los amantes de los casinos de clase mundial, este es el destino preferido en la Florida.
Aquí los dados ruedan y las cartas están en la mesa al mejor estilo de Las Vegas, con restaurantes, boutiques, spa y clubs nocturnos. La vida es una fiesta y tú eres el invitado de honor. La grandiosa Fort Lauderdale también se ha convertido en un popular destino de vacaciones para la comunidad LGTBI. Con eventos organizados durante el año, invitan abiertamente a todos a venir y ser como quieran ser. Aquí en el condado de Broward se encuentra Sawgrass Mills, el centro comercial de outlets más grande de la Florida. El Sawgrass es tan grande que un día no basta para recorrerlo. Aquí vienen personas de todo el mundo a comprar por los bajísimos precios. Hay tiendas con descuentos hasta del 75% durante todo el año. Les aconsejo venir en zapatos cómodos para caminar todo el día y espacio en la maleta y en el carro porque van a querer llevarse todo. Ahora, si olvidaste la maleta y los tenis y viniste en tacones, no te preocupes, que con seguridad aquí los consigues a un muy buen precio. Bueno, Juan, y seguimos recorriendo Fort Lauderdale y aquí se encuentra el centro comercial de outlets más grande que tiene los Estados Unidos. Así es, Karen, el Sawgrass Mills. Y aquí está Victoria, que es la directora de turismo del Sawgrass. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Karen. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Gracias. Igualmente tenemos acá de todos nuestros amigos del trip. Aquí les voy a dar un recorrido de nuestro gran centro comercial y enseñarles un poquito de lo que tenemos para todos nuestros televidentes colombianos. Así. Y sobre, todos los latinoamericanos. Sobre, ¿no?, todo, algo que es muy importante, que es un centro comercial, el más grande. Hay que ser estratégico y conocer el centro comercial, y en un día no se alcanza. Entonces, ¿qué puede hacer uno para hacer todas sus compras bien hechas? Efectivamente, o sea, somos el centro comercial de outlets más grande de todos los Estados Unidos y en sí tenemos tantas tiendas, más de 350 tiendas, nuestro recorrido puede durar 3 días. Realmente yo siempre recomiendo, traigan zapatos cómodos, planeen sus días efectivamente para que les rinda el tiempo y puedan alcanzar las tiendas, porque pueden pasar 3 días realmente en el centro comercial. Tremendo. O sea, nuestra pinta playera está cómoda. Están en la Florida. Pues, como te veo tan elegante, además que... Estaba en reunión. Victoria tiene por allá su lado colombiano. Cuéntanos un poquito de ese lado, su apellido Zamudio. Así es, Victoria. Efectivamente. Bueno, el placer es de nosotros. En lo poco que hemos visto al entrar al centro comercial, nos ha encantado. Hay muchas marcas, son 60 marcas además que tienen ustedes exclusivas aquí en la Florida. Así que nos encanta definitivamente estar acá y estamos listos para comprar. Pues yo estoy lista para llevarlos a conocer esta mega de centros comerciales. Tengo un amigo muy cercano que dice, si no existen Sawgrass, no existe. Obviamente no es totalmente cierto, pero realmente aquí pueden encontrar electrodomésticos, ropa, juguetes, joyerías, todo lo que quieran, aquí en un solo lugar, 10 restaurantes. Realmente es para pasar un fin de semana. Y con las mejores promociones y productos de línea. Mejores promociones totalmente, porque realmente con las ofertas que tenemos de 50 a 75% por debajo de nuestros precios, ¿quién no va a querer venir a comprar? Entonces, bueno, es hora de comprar. Listo, vamos. Vicky. Vamos. Adelante. ¿Listo? Bueno, es el segundo lugar más visitado de Florida, ¿no? Eso dicen que somos el segundo destino más visitado de la Florida. Somos considerados realmente una atracción turística, o sea, un viaje no está completo, ya sea Fort Lauderdale, Miami, Orlando, si no vienen a Sawgrass Mills. Que hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y es las personas que llegan con las maletas, me imagino vacías, para Parece un aeropuerto, pero bueno, es un centro comercial, eso es bastante particular. Es bastante particular, ahí como ustedes verán, estos turistas están acá de compras y andan con su maleta. Sí. Eso lo van a ver por todo el centro comercial y la idea es que ellos saben que acá pueden comprar tanto a tan buenos precios que solamente llenan las maletas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? ¿Vengan con pocas cosas o no vengan con nada? Vengan con lo que tienen puesto realmente. Más, acuérdense que el Black Friday, el viernes negro, el 24 y el 25 de noviembre, el jueves 24, que es el feriado nacional acá, pero estamos abiertos obviamente para servirle al turismo, y el 25, que es el viernes, es el día del viernes negro, pero no de miedo, sino donde las ofertas van a estar
súper, súper increíbles. Voy a pasar el cumpleaños aquí comprando el 24 de noviembre. Aquí es donde hay que estar, porque es una vez al año que tienes que tener una experiencia haciendo compras durante este fin de semana. Y bueno, hablando de compras, ¿dónde puedo encontrar unos zapatos bien lindos? Jimmy Choo. ¿Sí? Jimmy Choo. Bueno, ¿me llevas? Jimmy Choo es... ¿Qué esperas? Jimmy Choo es la tienda de las chicas, o sea que nosotros tenemos en un rato. Yo me quedo por aquí. Okay. Listo, vamos. Chao. Chao. Ahora vamos para Gucci y nosotros también, ¿no? Te encontramos allá. Chao. Chao. Me encantó tenerlos acá. Esta es su casa cuando quieran. A todos los televidentes los invito a que vengan, nos visiten a pasar una tarde agradable o una semana agradable de compras. Les mando un saludo muy grande, con mucho cariño. Espero que nos visiten pronto. Así es, no, el placer fue nuestro de estar aquí, de conocer mucho más acerca de Fort Lauderdale. Y bueno, que la gente se acerque, que conozca y sobre todo que se entere, porque a veces no saben, claro, de las maravillas que tiene este lugar del país. Así que gracias por estar con nosotros. Mándale un beso bien grande a toda tu gente. Yo le mando a todos mis colombianos especialmente un beso grandísimo, un saludo de corazón. Los espero, visítenos. Yo soy Vicky Ramani, directora de turismo. Aquí estoy. Soy su amiga para siempre. Así es. Vicky, muchas gracias. Nos sentimos como en casa, de verdad, ese calor humano que caracteriza a los colombianos fuera de Colombia. Ave María, Ave María. De verdad que nos sentimos muy cómodos y de verdad la labor que están haciendo de ayudar al turista a que tenga unos mejores precios, a que esté más cómodo y que tenga mejores opciones. Gracias. Totalmente. Ya saben dónde encontrarme, aquí los espero de fijo, ¿no? Así es, y a todos los televidentes los invitamos para que vengan, conozcan los precios, conozcan las ofertas y para que sigan visitando con nosotros y con toda la gente del trip aquí Fort Lauderdale. Se vengan de trip al Sawgrass. ¡Los invitamos! Karen, hemos visitado muchos lugares, pero creo que todavía falta mucho por conocer. Ay, sí, yo estoy enamorada de esta ciudad y es por eso que queremos invitar a nuestros televidentes para que nos acompañen, porque en el próximo capítulo seguiremos conociendo más acerca de Fort Lauderdale. Esto es El Trip.